La electricidad es una propiedad de la materia fascinante. En algunos fenómenos físicos, como esta tormenta, se revela con una fuerza salvaje. Dominar esta forma de energía tan versátil ha sido uno de los mayores retos de la humanidad. Sus aplicaciones están presentes en multitud de ámbitos de nuestra vida cotidiana, como el transporte, la iluminación, las comunicaciones. Incluso estas imágenes y sonidos se crean y transmiten gracias a la electricidad. El mundo, hoy, no se puede entender sin la energía eléctrica, y la capacidad de producirla es una de las mayores conquistas a las que aspira una sociedad avanzada. Esta es la historia de una de esas conquistas, la historia de un lugar pequeño, en un valle entre montañas, donde un día, hace ya un siglo, se acometió una gran empresa para producir electricidad. Este lugar, en el Valle de Lecrín, es Durcal. En plena revolución industrial, el tren y el tranvía iban asociados a la idea de progreso y eran el medio de transporte idóneo para el traslado de personas y mercancías en un mundo que comenzaba a expandirse. En este contexto, encontramos a un hombre que destacó por ser a la vez un gran promotor industrial y un visionario. Alfredo Velasco Sotillos. Aunque madrileño de nacimiento, ya joven se afincó en Granada, donde llegó en 1908 a la dirección de la empresa Tranvías Eléctricos de Granada, Sociedad Anónima, Texa. Desde la compañía, este brillante ingeniero planificó y ejecutó una red de transporte. Y para mover los tranvías que circulaban por ella, necesitaba energía, que podía obtener con la construcción de centrales hidroeléctricas. Durcal ofrecía la fuerza natural del río que lleva su nombre y que nace en las cumbres más altas de la península. Velasco sabía que con ella era posible la producción de energía y en un periodo de expansión económica, este tipo de industrias prometían beneficios, por lo que no le resultó difícil encontrar financiación para hacer realidad su proyecto. Así, en 1921, creó la sociedad Fuerzas Motrices del Valle de Lecrín, con el objetivo de poner en funcionamiento una central hidroeléctrica en Durcal. Estas instalaciones, conocidas como la Fábrica de la Luz, son un prodigio de ingeniería que en la actualidad sigue funcionando sin apenas cambios en el modelo de construcción original. Pues una central hidroeléctrica, como su propio nombre indica, es una instalación que al final lo que consigue es producir energía eléctrica sobre la base del agua. Es una instalación renovable
y que, como digo, utiliza la energía potencial del agua a una determinada cota que, al dejarla caer en lo que se denomina la sala de máquina, pues produce electricidad. Es así de fácil. Pues básicamente la instalación que estáis viendo aquí, que entró en funcionamiento en el año 23, sigue siendo la misma, no ha sufrido ninguna repotenciación. Y en ese sentido, cuando tenemos el máximo caudal que se puede turbinar, que en el caso concreto de aquí son 0,5 metros cúbicos por segundo repartido entre los dos grupos, podemos llegar a turbinar pues del orden de unos 1.700 kilovatios por grupo, que eso viene a ser, en condiciones normales, el abastecimiento por unas 1.200 viviendas. La empresa que construyó esta instalación fueron Fuerzas Motrices del Valle del Ecrín, posteriormente pasó a Hidroeléctrica del Chorro y ya más adelante pues pasó a propiedad de Compañía Sevillana de Electricidad, la cual a su vez hace unos poquitos años pues fue absorbida por Endesa, y actualmente la referencia social que tenemos es Enel Green Power Iberia y Marruecos, y somos la división de renovables de Endesa. Tendría unos tres años o cuatro cuando mi abuelo Antonio Ruiz murió. Él estaba encargado de la central de Dilar. De ahí mi padre pues estuvo también trabajando eventual, y luego ya lo hicieron plantilla, pasándola aquí a la central hidroeléctrica de Durca. Y bueno, mi padre estuvo trabajando de operador de cuadro pues hasta, creo que fue en el 1997 que se prejubiló. Pero 6 años anterior coincidimos en la central de Durca, mi padre y yo. Mi padre estaba de operador de cuadro y yo estaba de mecánico de mantenimiento de la central hidráulica de Granada, de la zona quinta. Pues cuando yo estuve, que era pequeño, yo tendría en esa foto, yo creo que tendría unos 4 años o 5, no creo que tuviera más, y estaba asustado, porque era la primera vez que me llevaba y el ruido me invadía tanto que yo digo, bueno, ¿y este ruido dónde sale? Y ese día pues coincidió con el padre de José Andrés Melguizo, que está ahora también activo. Y claro, pues siempre a los hijos les gusta ser como los padres, igualarlo o por lo menos intentarlo. Entonces, pues a partir de ahí, pues me fui a estudiar maestría industrial, terminé maestría industrial a los 5 años, FP2, y bueno, pues hice mecánico ajustador, manejábamos el torno, la fresa, la rectificadora y tal, y eché las posiciones a Sevillana, y a partir de ahí la aprobé. Inicialmente, cuando se construyó esta central, era para darle suministro a determinadas instalaciones. Concretamente, una de las instalaciones eran los tranvías de Granada, que en aquel entonces circulaban, de tal manera de que salía una línea en dirección a Otura y de allí a Granada para abastecerlo. Y luego otra instalación muy importante, que además fue pionera en Europa en cuanto a sus características y a su distancia, fue el denominado cable, que era otra línea que salía hacia Durcal, y servía para transportar material de construcción a través de un cable con unas vagonetas desde Durcal hasta Motril. La red diseñada por Velasco debía culminarse con la conexión con el puerto de Motril, lo que permitiría un intercambio comercial que aseguraba el éxito económico del proyecto. Sin embargo, esta infraestructura se encontraba con la enorme dificultad de franquear los barrancos de la zona. Durcal era una verdadera encrucijada, y la línea del tranvía había superado el barranco del río gracias a un puente que es hoy todo un símbolo de la localidad. El puente de lata, en realidad un puente reciclado, ya que su construcción original había sido realizada para el arroyo de Gor. Pero después de salvar este primer barranco, el camino hacia Motril presentaba numerosos accidentes geográficos que requerían una inversión desorbitada si se continuaba adelante con la idea de la conexión ferroviaria. Entonces, en una decisión extraordinaria, se optó por la construcción de un ferrocarril aéreo, conocido como el cable, que transcurría por una línea con 240 castilletes y 5 estaciones tensoras intermedias. A lo largo de este cable circulaban diariamente, transportando mercancías, 300 vagonetas con una capacidad de 700 kilos de carga cada una. Durcal se convertía por derecho propio en un centro neurálgico de comunicaciones. Desde Granada llegaba el tranvía permitiendo el tránsito de pasajeros. Y desde Motril
el cable acarreaba mercancías, surcando literalmente las estribaciones de Sierra Nevada. El tranvía partía de Durca y el cable también. El cable partía de donde ahora tenemos la escuela taller, de ahí partía. El tranvía, pues de la estación del tranvía, del parque, el parque de la estación que le llamaba ahora. Entonces no había confluencia, pero sí había un puente que conecta el cable con la estación del tranvía. Quiere decir, los vagones de mercancías tenían que pasar, en vez de parar aquí, que también paraban para cargar otra mercancía por la noche, pues pasaban al cable, las vagonetas la iban descargando en los vagones y ya pasaban para acá. Y donde está ahora la Casa de la Juventud, pues ahí estaba el cruce de vías. Y los mismos edificios que hay en ahí mismo en la plaza, todo eso pertenecía y era todo almacén. Todo era una nave enorme de grande, que es donde llegaban las vagonetas, volvían las vagonetas ahí mismo, las cargaban, las descargaban, como un telecabina, exactamente igual. Las cargaban para allá, pues también llevaban para allá. Cuando iba alguna vacía, la cargaban de agua, de eso me acuerdo yo muy bien, para que no fuera vacía y no fuera muy desloca, para que llevara su peso. Era un circuito de más de 40 kilómetros que llegaba, no, a Motril, al puerto de Motril, que allí era para cargar los barcos o cargar de los barcos, que para acá lo que traían más bien era el azúcar, por supuesto, pero también los minerales. ¿Por qué? Porque los abonos venían del desierto, de allí de África, de nuestros vecinos los marroquíes. Todo ese transporte venía, lo trasladaban a los vagones del tranvía, por la noche lo llevaban a Granada, a una fábrica azucarera que había en Granada también. El cable nada más podía tener unos 25 o 30 obreros y estaba funcionando día y noche. Las vagonetas iban una detrás de otra a una distancia, puedo recordar que a unos 50 metros. Cada 50 metros salía uno, salía otro, salía otro. De ahí es donde salían los niños mismos, por encima de todo lo que era el almacén y todo el mecanismo que había ahí, nos poníamos los niños a tocarla. La fábrica de la luz funcionaba día y noche suministrando energía a la red ideada por Velasco. Pero la aparición de medios de transporte más versátiles y carreteras con mejores comunicaciones hicieron que el tranvía y el cable se convirtieran en infraestructuras obsoletas y terminaran por desaparecer. La fábrica de la luz, sin embargo, sigue operativa un siglo después de su construcción. Actualmente lo único que hace este suministro es aportarlo a la red, que se denomina una red mallada, para que con las diferentes aportaciones se distribuya en los sitios donde se utiliza o hay necesidad de utilización. Se va a donde la demanda lo necesita. El sistema, al ser mallado, no se entera mucho de cuando una instalación de estas características entra o sale. Aquí en la central hidráulica de Durcal tenemos dos grupos que son gemelos y lo que hacemos es captar el agua en el río Durcal con dos aportaciones, además del río, que es el del barranco de los Alisos y el barranco del Caballo. Después de esa captación tenemos un canal que se denomina de aducción, que es por donde discurre el agua para llegar a la cámara de carga, de donde parte una tubería metálica, en este caso enterrada, de unos 2.200 metros, y que se llama tubería forzada. Esa tubería forzada, al final, lo que hace es traer el agua hasta la central, donde se turbina y se genera la electricidad. Mi abuelo era el inspector jefe de esa, de la, lo que era la luz. Y ahí estuvieron mi abuelo y luego entró mi padre cuando tenía 17 años. Luego entró mi tío Pedro cuando yo ya tuvo, ellos estaban estudiando, pero conforme iban creciendo, iban entrando todos en la empresa. Ya la única que queda que sepa la historia de mi abuelo, pues soy yo. Pero es que yo me crié con ellos, porque mi padre ya se fue a la guerra y ya mi abuelo,
paterno dijo que yo me quedara en la casa mientras mi padre estaba en la guerra, y yo ya me quedé allí con ellos, y yo sigo siendo angustia la de la luz. Ay, mi abuelo era un santo. Mi abuelo era educado, bueno, cariñoso para todo el mundo. Era una persona muy amable. Ayudarle al que no tenía para pagar la luz, ellos se lo pagaban. Cuando se murió, iban muriendo, lo que lloraba la gente. Mucho significó, porque de haber pueblos que no tenían luz, aquellas cascadas de agua que bajaban, y la luz siempre daba la fábrica en el río, bajaban tanta agua para dar luz a todos los pueblos, pues era mucho, mucho bien para el pueblo. La central hidroeléctrica de Dúrcal es hoy una instalación clave en el suministro energético de la zona, y su construcción y mantenimiento están plenamente vinculados a la historia y desarrollo de la localidad. La primera fase de este colosal proyecto se inicia con la construcción de un canal para abastecer de agua a las turbinas de la central. Se trata de una obra de ingeniería que comienza muy cerca de las laderas del Cerro del Caballo y atraviesa la Sierra de Dúrcal en un sinuoso recorrido de enormes dificultades orográficas que son superadas con puentes y túneles. El canal tiene 15 kilómetros y la toma está a 1515 y la cámara a 1500. Trae el 1% de desnivel. Una obra de moro, de mucho trabajo, porque hay muchos kilómetros de canal. Porque el material lo tenías que subir con burro a la sierra. No había camino. En invierno ahí te ponías de nieve, a 2 metros de nieve. Ahí no había quien estuviera, andando una más. Con bestia, arrimar arena, cemento, que entonces no había carreterilla, carril. También había burros del Pau, que había mucho, arrimando cemento y arena y varias juntas de aquí también subiendo material. Como yo y caballería, pues metía la arena, echaba el nicerón lleno de arena, luego un saco de cemento, y yo todo el día andando. Por la mañana a las 10 nos bajábamos a Cortío de la Toma y desayunábamos, que nos daban la comida. Y luego a mediodía también. Pues había uno que subía baba todos los días con un mulo y lo que le encargaba lo apuntaba y le subían para arriba. Él iba a la panadería, todas las cosas, lo recogía y caballaba para arriba y lo llevaba. El punto de partida de esta construcción es la toma del canal, un pequeño embalse donde las aguas del río Dúrcal, procedentes de las cumbres nevadas de la sierra, son entubadas. Primer destino fue un trabajo eventual, porque en la central de Dúrcal trabajaba el padre de Valentín, Valentín García, en el canal. ¿Qué ocurrió? Que lo tuvieron que operar, creo que fue del hígado, que hace muchos años. Pero luego al padre Valentín lo ascendieron porque era una persona muy inteligente. Era una persona muy tranquila, muy relajada, pero al mismo tiempo era muy inteligente, estudiaba mucho, estuvo estudiando. Entre ellos fue la programada, estuvo haciendo unos exámenes y se bajó y se pasó a operador de cuadro, donde estaba mi padre, estaba Vilche, estaba Melguizo, Antonio Tamayo también estaba, y ya se quedó lo de guarda, se quedó vacío, con lo cual entró su hijo. Estuve 10 años, desde 82 en adelante, 10 años
11 años. Mi padre tuvo 28 años. Mi padre entró apuntando la comida que echaba cuando estaban trabajando en el canal, apuntando la gente que estaba trabajando. Yo empecé a trabajar en el 87, en el Barranco del Caballo, que estaban haciendo una presa para meter el agua del Barranco del Caballo, que venía clara para meterla directamente en el canal, para no meter el agua del río, porque de Peñuela, en las primaveras, cuando hay de hielo, va a mucha launa, y el canal entonces se ensucia y hay que limpiarlo frecuentemente. Y de esa forma, en la primavera, metían el agua del Barranco del Caballo directamente por unos tubos y no usaban la de río. Y allí estuve yo metiendo la arena, el cemento con mi caballería, que lo llevaba arrastrando con mi mula hasta el sitio de ponerlo. Pues aunque coge el agua del río, que faltaba, ababa la compuerta para que entrara más, que sobraba, pues tenía que levantar. Allí normalmente lo que íbamos es a limpiar lo que es la rejilla, porque había llovido un deshielo, entonces arrastraba mucho el temporal y se llenaba el canal de arena, de tierra, de ramas, de piedras. ¿Qué ocurría con eso? Que al mismo tiempo ese temporal rompía la línea que tenía de comunicación para decir, abre un poco, echa un poco más de agua, pues cuanto más, hoy en día está todo automatizado. Pero en aquellos días, si le decían van 60 centímetros, pues la persona que estaba operado de cuadro abajo sabía que con 60 centímetros producía, por ejemplo, 2.800 o 3.000 kilovatios a la hora, por ejemplo. Vale, pues tenían que estar comunicados los que había en la presa, donde está el barranco del caballo y el río Durcal, ahí ese se tenía que comunicar con el de chalet con el de la cámara, y el de la cámara se unía, se comunicaba con la de la central. Allí en la presa, para que os deis cuenta de la nieve que cae allí, se quedó mi padre encerrado 28 días en el cortillo, sin poder salir. Y tuvieron que subir de Durcal una cuadrilla de gente abriendo camino hasta llegar allí para poder llevarle de comer. Donde estaba yo solo, 10 años allí metido, día tras día, pues se hace muy largo. Y de nieve hasta peso. Luego pasaba el Roblea, y al salir del Roblea era donde hizo una avería grande. Que por cierto, hicieron, no sé, Charallán, para un puentecillo de hierro. Y bajaba por encima a una cana de tabla y con plomo por dentro y bajaba el agua. Que hay una tormenta en el mes de junio muy fuerte. Y el Barranco Caballo, todas las laderas de los lados, se las llevó el agua, la tormenta, y se quedó en la lastra. Entonces se llevó por lo menos 40 o 50 metros de canal del barranco. Y entonces hicimos un dique que tenía por lo menos 15 metros de altura, para montar un puente en lo alto, para poner los tubos, para pasar el agua, para que circulara. Pero teníamos el dique hecho, nos vamos un viernes. Tuvimos el viernes y el sábado por la noche cayó otra tormenta, y cuando llegamos el lunes por la mañana nos encontramos que no teníamos dique, que se lo había llevado. Entonces ya pensaron de hacer un poste metálico y encima montar un puente de boca a boca para poner unos tubos para que pasara el agua. El ingeniero se llamaba don Gabriel, era de Sevillana. Es el que lo planificó el dique y el puente. Venía a parar a la Huerta del Perro, que le dije. Luego bajaba por el Barranco Los Alisos. Para adelante por la ESA. Iba a parar a la línea de la Sierra y de la ESA.
Luego aquí para adelante y poco más adelante estaba el acelerador. A 2 kilómetros de la toma encontramos el desarenador, en donde mediante distintos procesos de decantación se filtran las arenas y otros restos que el agua ha ido arrastrando en su recorrido. Luego seguía para adelante y llegaba a un barranco que le decía el barranco Los Cheos. Y antes de llegar ahí había un cortillo de la compañía donde paraba el padre de Valentín, que le decían el charlé. Luego había más adelante otro que le decía. Al pasar el barranco, otro que le decían el albergue. Allí estábamos de guarda, de canal. Cuando había una tormenta o había algo, para revisar el canal, para que no se perdiera el agua. En el tramo intermedio del canal, un punto de control servía de enlace con la central hidroeléctrica para las labores de mantenimiento. Esta instalación, conocida como el chalet de Sevillana, ha caído en el abandono, ya que la zona es hoy accesible para carriles aptos para vehículos todoterreno. El chalet acogía a trabajadores y era un punto de encuentro durante el verano de las familias que subían a la sierra. Pero en invierno, las duras condiciones climatológicas hacía que únicamente el guarda se quedara allí, supervisando el estado de las conducciones. Mientras estaban trabajando, estaban quedando de allí en el chalet. El chalet es que son dos viviendas. Y una es para los que iban a trabajar y otra es para el encargado de... que está allí. Te levantabas por la mañana y a recorrer el canal. Al principio teníamos teléfono por hilo, al principio, después pusieron una emisora. No, llamaba yo para abajo y había una avería grande y ya pues mandaban para arriba 20. Faltaba mantenimiento y Antonio Tamayo llamaba a mi padre. Mi padre me lo comentaba que si estaba dispuesto y íbamos a hacer mantenimiento de las líneas de telefonía. Entonces era un teléfono muy... Era una centralita única de ellos, que lo que hacía con una maneto, tú la cargabas y luego te cogías el teléfono. Y tenía unas pequeñas baterías para transmitir la energía con el sonido. Yo lo llevaba yo a todas puntas, el agua que caía. Y todos los meses la mandaba a Málaga, a la Confederación. Un día normal, con gente trabajando, pues a las 7:30 salíamos a trabajar. Volvían para comer, la comida hacían ellos y, bueno, escapatas de ellos. Hacían la comida, comíamos todos juntos y así un día tras día, uno tras otro. Muy duro de trabajar, ¿no? Porque no se trabaja apenas, ¿no? Pero de estar allí todas las noches uno solo, leyendo todo lo que cogía. Después puse allí un televisor. Con las placas, unas plaquillas habladas que me pusieron. Pero ya esto ya fue a última hora. Allí de alumbrado tenía carburo. He hecho una milla de agua y suelto los gases, que dan una lucecilla como una vela. Yo sembraba papa, bichuela, unos cereales gordales de heredad, que por cierto, a los encargados que estaban en el cultivo, en el albergue, me dio Valentín, y no tiene cereza, llama Uri gorda. Digo, Dindi, pues, anda, pues, mañana, en vez de ir al canal, unas pocas, que había unos jefes de Málaga, digo, de. Sí, uno había de Málaga y de Vélez. Le llevo un viaje de cereza, ya me chuta por ser yo así. Tenía mucho. Cordales. Le digo a Valentín, y este hombre lo pone en los mejores trabajos. Y era todo igual. Una buena cereza, buena. Todavía había mucho cerezo en la tierra.
Antes estaban todas las fincas, todo sembrado de patatas, de habichuelas, de todo. Verano, aquello es como un pueblo, era un pueblo. Los cortillos todos llenicos de gente. Nos íbamos a un cortillo, a otro cortillo, nos juntábamos todos. Y era siempre una fiesta allí. Allí se ha quedado mucha gente, casi todo el caza que había. Porque subían sin cortillos y allí yo tenía un pilón de cama. Y se quedaban allí. Antes, cuando se sembraba la tierra, no había no más que bestias, no había coches. Y se hacía todo con las bestias. Y sin embargo estaba llena de gente. Ahora hay coches y hay de todo y no siembra nadie. Y entonces allí cogía el canal otra vez y se metía por otro túnel. Iba a parar al puente. Y desde allí había unas canales también de plomo, de tablas por fuera y por dentro con plomo para que el agua no de fuera. Iba a parar por un sitio que le dice los púlpitos. Y en el barranco de la cantina, que también anda, él da un ojo y andaba al terreno, otro año también estuvimos, bueno, la gente que estaba trabajando, yo con mi caballería metiéndole la arena y el cemento, hicieron una pila de pilares para poner tubos, lo hacían los pilares acá, a la medida de los tubos. Descansaban los tubos, la boca de uno y de otro, y pues descansaban en lo alto para que. Porque si no, todos los años, con la launa andaba el canal y todos los años tenía que repararlo. Pues metiendo la arena y el cemento y los tubos que los llevaba arrastrando, porque como un tubo de esos, con 12 metros, eso no podía ir en caballería, eso yo la enganchaba, le ataba debajo, le ponía dos palos. Y los ataba al tubo, y los enganchaba a la mula y los llevaba arrastrando hasta el sitio del lugar de ponerlo. El canal, desde la presa del Barranco del Caballo, del río Durca, hasta llegar ahí, toda la recorrida entera, toda por dentro. En alguna de ellas hay que entrar en cuclillas. Tenías que tener un temple. Yo he entrado como cuando entré en la mili, tumbado, porque la altura de este canal, la parte más alta puede tener a lo mejor un metro y algo, pero la parte más estrecha tiene 55 o 70 centímetros. Pues tú imagínate que parte de ella se llene de cieno de arena, a ver cómo entras. Pues entramos, fuimos muy bien, y cada cuántos metros, no me acuerdo si eran 100 metros, 50, 200, 300 metros, se hacía una boca para poder sacar de ahí todo lo que obstruía, el cieno, la arena, la rama, la hoja. Luego allí, otro sitio que le llaman la bandera, y un barranco que hay más a pasar la bandera, le dieron el barranco Pedro Dios. Y había un túnel grande, grande. Y iba a parar a lo hondo el Pla Molina. Y ya de pasaba por otro lado allí, Carrasco. Y entonces a pasar de allí había un vertedero. Para que si había alguna avería o iba a agua de más, cerraban en la cámara y la echaban barranca abajo. Y desde allí iba a la cámara de agua. Y la cámara de agua estaba encima del estanque, allí embalsado. Luego había también un desagüe con una compuerta allí, para cuando había mucho fango, tirarlo para la rambla. Mi padre vino aquí en el 1950, más o menos. Yo no me acuerdo porque yo nací después.
y se fue a vivir a la cámara de agua con mi hermano y mi hermano y dos hermanas que tengo mayores. Y allí, pues allí se vivía muy bien, la casa era estupenda, aquello ya. Mi padre estaba al cuidado de un termómetro que había, ya te he dicho, como de metro y medio, porque venía el agua por el canal y entonces no podía sobrepasar unos límites. Entonces estaba al cuidado si subía o bajaba, o lo llamaban de la central o él llamaba, mira que ha subido el agua. Y teníamos en la máquina esta que te digo yo, en la casa, en el cuarto de la maquinaria, una, como un volante de un coche, pero más grande, una, no sé cómo se llama. Y lo, le daba, la abría o la cerraba. Y ese era el trabajo, más o menos. Después también cuando hacía, porque en el invierno hacía un viento y un frío y nevazos, que yo me acuerdo de entrar por el ojo de la puerta a la casa nieve, pues mira tú cómo era el nevazo. Pues iban mi padre y gente de aquí del pueblo a arreglar los cables, llegaban hasta la Sierra de Dila. Y vivíamos, pues teníamos una casa, que la casa tenía su cocina, como te he dicho, el cuarto de máquinas, dos dormitorios y otro cuarto frío que le llamábamos porque allí se congelaba, vamos, los pollos que los colgaba mi padre allí. Y además tenía su otra casita que era una cuadra que mi padre criaba allí, pues cabras, pues conejos, pues cochinos, marranos, que se dice en el pueblo. Y arriba había, para hacer pan, un horno que mi madre hacía pan, yo me acuerdo perfectamente. Y muchas amigas mías que han venido allí conmigo también se acuerdan. Teníamos teléfono. Entonces el teléfono hablamos siempre con las fábricas y pasaba también cualquier cosa. Y desde allí ya va para la fábrica, toda la rampa abajo. El agua canalizada, al llegar a la cámara, es embalsada en cantidad suficiente para el último tramo. Este punto es conocido como la casilla del agua y desde aquí arrancan las tuberías en un salto de 758 metros de desnivel. Gracias a esta caída, el agua adquiere una fuerza descomunal, lo que permite hacer girar a las turbinas que producen electricidad. En el momento de su construcción, este salto fue el segundo más alto de España. Una de las cosas que también tiene es que ese desnivel tan grande, con muy poca agua, produce mucha energía. Esa turbina que es donde pega el chorro de agua y lo que hace es girarlo, y lleva como dos cazoletas y lleva como una quilla, que es donde le pega y va girando. Pues el agua de la presión tan grande que tiene, ¿qué ocurre? Que cualquier granillo de arena o pulimiento o cieno le pega a la parte de donde va el chorro y se come nosotros le decimos cazos, pero en fin, la parte del acero se lo llega a comer. Ya se pusieron unos de acero inoxidable, que eso duran mucho más, pero son más costosos. La válvula donde viene lo que es la tubería forzada y llega como una especie de, iba a decir como un grifo, pero no es un grifo, es una válvula en la cual pega el agua y luego tú ahí regulas para que salga el inyector. Eso yo recuerdo que lo pasamos fatal porque no se había desmontado nunca. Nunca se había desmontado, tuvimos que hacer llaves especiales y tiene unos asientos. Los asientos se los había comido el agua junto con la arenilla, el barrillo y todo lo que se procuran que entre poco por allí, pero siempre entra algo de cieno. Ese nos dio 3 meses o 4 de trabajo. Se ha cambiado poco en esa central, pero bueno, se ha mejorado en algunas cosas. Por ejemplo, el rotor se ha cambiado, las bobinas se han hecho mejores. Cuando se desconecta de la red de media tensión, en lo que es la citatriz y lo que es el generador, ¿qué ocurre? Que no le frena. Al no frenar lo que es el generador, se dispara la línea y el agua sigue pegándole al rotor al que recoge el agua para moverlo. Vale. Con unas revoluciones, aquellas eran, me acuerdo que eran 1000 revoluciones. Es capaz de subir a 2000, 3000, 5000. Iba a arrancarla de la bancada. Pues entonces le hizo daño a la bobina. Pues el estator lo movió y rompió parte de la bobina. Hubo que reparar la bobina, volver otra vez a asentarla, a darle barniz, atarla, meterle su aislamiento y le reforzamos el aislamiento. Me acuerdo de aquello.
¿Qué pasa con ese agua después de turbinarla? Pues en este caso concreto se utiliza para riego, pues se reconduce a través de un canal para al final utilizarla en riegos, como digo. El uso de ese agua a nivel administrativo se denomina un uso no consumptivo, porque nosotros nos quedamos con el agua. O sea, simplemente la utilizamos para producir y después la dejamos que vaya, pues en este caso, como digo, a los riegos. Y además con unas condiciones físicas mejores, porque se oxigena después del batido que sufren las turbinas. De la fábrica iba al estanque. Y del estanque salió un canal para la presa, para echarla por encima de los pantanos. Y entonces cogía la acequia Maina, que era la primera, la acequia Marchena y la acequia Los Llanos. Ese es el canal de fuga. El canal de fuga es la última infraestructura de toda la gran obra de ingeniería que supone la central hidroeléctrica de Dúrcal. Unas decenas de metros más abajo de la fábrica de la luz está el río, y este hubiera sido el camino más corto para devolver el agua a su cauce. Sin embargo, lo hace en otro punto mucho más alejado, para lo que recorre un tramo de roquedal que atraviesa con un túnel sobre el desfiladero del río. El salto de agua en el extremo del canal, encajonado entre altos tajos, cae en una cascada, y el agua empleada en la fábrica de la luz se vuelve a reunir con el agua que baja de la sierra, en el cauce natural del río Dúrcal. Hay una razón fundamental para que el canal de fuga se haya extendido varios kilómetros desde la central, y es que en el punto donde se retorna el agua se encuentra la acequia de Márgena o Mágina, de construcción árabe. Esta acequia es la arteria principal de un conjunto que abastecen a huertas, olivares y frutales de la Vega de Dúrcal, y así el agua empleada en producción eléctrica es aprovechada en la red de regadíos de la zona. Cualquier instalación de este tipo, cuando se instaló, pues básicamente, en este caso concreto, hubo hasta 20 personas trabajando aquí en el origen, y evidentemente la mayoría eran de la central de Dúrcal. Entonces todo el tema de fungible y de personal pues estaba siempre vinculado a la localidad más cercana donde se instalaba, en este caso pues en Dúrcal. En Dúrcal dio mucho trabajo cuando se hizo nuevo el canal. O Charlie se reformó y venía gente de Vélez, una pila de gente de Vélez a trabajar. Primeramente si yo había uno en la cámara, otro en el chalet y otro en la toma, había tres, que estaban fríos de noche y de día. La historia reciente de Dúrcal, como hemos visto, está íntimamente ligada a la fábrica de la luz. No hace mucho, en casi todas las familias, alguno de sus miembros trabajaba de forma directa o indirecta en el mantenimiento del canal de abastecimiento o en la central hidroeléctrica, y hace unas décadas en el tranvía que conectaba con Granada o el cable aéreo a Motril. Hay que pensar que la sevillana es una cosa que ha dado mucho trabajo, muchos empleados, y nos da el alumbrado. Es normal, tiene que ser tiedo, porque si no, ¿de qué nos alumbrábamos?
creo yo. Que me llamaron un amigo mío y allá que me fui. Y me sirvió también eso para ver que me daban una tira ahí. Pues bien, para mí bien, porque de Villana paga muy bien y hace muy buenas cotizaciones, que viene muy bien para la vez que a mí me ha favorecido bastante. Se empezaron a automatizar las centrales porque la empresa quería, pues, economizar. Y nosotros veíamos que si antes había dos por turno, había en la central hidráulica, había dos de mañana, dos de tarde y dos de noche, había turno cerrado. Pues empezaron a dejarlo solo en uno. Vale. En ese cambio, ahí fue cuando me tocó a mí pasarme a la brigada de trabajo de montador, de mantenimiento. Pero en ese, al mismo tiempo, cuando ya empecé a trabajar de eso, empezaron a venir, vamos a llamarle mejoras, a través de los ingenieros, de automatizar las centrales. Y me tocó automatizar las centrales de Durca. En la actualidad, la automatización en los sistemas de control y la desaparición de la antigua red de transportes ha supuesto la casi desaparición del sector industrial de Durcal. Este es el signo de los tiempos que se repiten en muchas otras regiones. Y ahora, la localidad reinventa su futuro mirando a sectores como el turismo rural o la agricultura ecológica. Pero es un futuro que pasa por la conservación de los recursos y la producción de energías limpias, las que siempre ha utilizado el hombre. Aquellas que usan como fuente al sol, al viento o al agua. La descarbonización de Europa es un hecho ya contrastado y asumido por los países, básicamente en Europa. Y la vuelta a la energía renovable, entre comillas, de esta tipología, no solamente las hidráulicas, sino además la solar y la eólica, es un hecho y un compromiso que tienen los países desarrollados y que sin lugar a dudas se van a seguir por lo menos manteniendo. Nosotros funcionamos con agua. Evidentemente, si coges los históricos de funcionamiento de cualquier hidráulica de cualquier parte de España, vemos que la producción media de alguna manera se reduce. Tampoco sé indicarte si esto corresponde a una parte de valle y que después volverá a ser una punta. Pero lo cierto es que en los últimos años sí es verdad que acusamos un descenso en la pluviometría, porque nosotros estamos ligados directamente al agua y las producciones no van en la línea histórica con la que estaba. La fábrica de la luz es parte ya de la memoria de un pueblo y de una historia que se escribe con el agua que nace en las cimas más altas de la Sierra de Durcal. Si este recurso empieza a escasear, no solo se pondrá en riesgo un sistema de producción energética, sino la fuente misma de la vida, de un valle y de sus gentes.